Hola, es un gusto para mí compartir algunos avances de la investigación que llevamos adelante en el instituto. Se trata de un proyecto UBACIT que dirijo y codirige la doctora Karina León y que tiene por título El rediseño de prácticas de la enseñanza en escenarios de alta disposición tecnológica y en el marco de colectivos, comunidades e instituciones. Les quiero decir que a lo largo de la historia de este grupo que es larguísima y por supuesto se inició con Edith Litwin. Nosotros fuimos avanzando y en los últimos años con mucho, mucho foco ya no a las prácticas, al análisis de las prácticas de la enseñanza atravesadas por las tecnologías de la información y comunicación que llevan a cabo docentes individuales, digamos, diseños de autor, sino que nos fuimos concentrando en el estudio de aquellos movimientos que empiezan a emerger, esos colectivos que se despliegan tanto en la universidad, en el marco de algunas cátedras, como en los diferentes niveles del sistema, especialmente en tramas institucionales. De alguna manera, estos emergentes tienen que ver con las perspectivas de lo que es el conocimiento en la sociedad contemporánea y encarnan de alguna manera la idea, que es también utopía política, de Pierre Lévy acerca de la inteligencia colectiva. A lo largo de los últimos años nos fuimos acercando al estudio de estas prácticas, fundamentalmente para verlas como en su originalidad en los que denominamos contextos de alta disposición tecnológica. Además, nos preocupamos por analizar las creaciones en términos de esas prácticas que empiezan a hibridar modalidades y a tener búsquedas que avanzan sobre redes de colaboración. También en el marco de la misma investigación nos propusimos generar algunos estudios que son de búsqueda experimental, sin constituir experimentos a la manera clásica, pero que ponen en la escena ciertos prototipos que juegan de nuevo con la enseñanza en una perspectiva contemporánea. Y por supuesto, nuestro objetivo central tiene que ver con la construcción de categorías de análisis interpretativas, críticas, en una articulación entre campos de la tecnología educativa y de la didáctica. En nuestros avances que están publicados, hemos ido reconociendo, por ejemplo, que ese rediseño de las prácticas de la enseñanza en la búsqueda de lo contemporáneo tienen que ver con movimientos que no necesariamente son un antes y después. A partir de acá rediseñamos, a veces se dan por ciclos, a veces son continuos. En todos los casos hay una profunda modificación de ciertas condiciones, fundamentalmente las que tienen que ver con el espacio, las que tienen que ver con el tiempo, las que tienen que ver con los modos de interpretar lo curricular. Además, hay alteraciones sustantivas de las prácticas de la enseñanza que dan lugar a que estas configuraciones sean polifónicas, con múltiples voces, que generen construcciones de conocimiento original, que además tengan un profundo impacto en el afuera, a la manera de inserciones sociales. En la transición hacia este año 2020 nos impresionó mucho la lectura de este trabajo de Game de Alessandro Baricco, que de alguna manera construye metáforas que son profundamente valiosas para el marco de nuestra investigación. Baricco sostiene que vivimos en una revolución mental que llevó, por ejemplo, a que la realidad tenga una doble fuerza motriz, una realidad con dos motores, uno físico y uno virtual, uno en el mundo y otro en el ultramundo. Cosa que esos sujetos culturales que educamos viven sin necesitar demasiadas metáforas para comprenderlo. La realidad es que la lectura de este libro nos generó un particular interés porque empezamos a pensar, bueno, ¿dónde están las prácticas que están capturando esta doble fuerza motriz? Y en eso estábamos empezando el año sin advertir lo que nos esperaba. Por supuesto, la pandemia y esta etapa de distanciamiento social obligatorio con los edificios escolares cerrados nos tomó por sorpresa y queremos reconocer ante todo el enorme esfuerzo que están haciendo
las políticas, las instituciones, las y los docentes por sostener las prácticas de la enseñanza en este contexto que no es ni más ni menos que sostener el derecho a la educación. Quiero decir que hay algunas señales propias de este tiempo que son por demás alentadoras. La primera tiene que ver con el nivel superior. Las universidades desde hace más de 30 años estamos llevando adelante en este país propuestas de educación a distancia. Y bueno, la rueda, que es la Red Universitaria de Educación a Distancia Argentina, es la evidencia más fuerte de esfuerzos de articulación, de diálogo y también de construcción de instrumentos que sostienen la modalidad de distancia en este momento en nuestro país y en esta coyuntura. Por otro lado, el reconocimiento de las decisiones que se tomaron desde el Ministerio de Educación de la Nación, que fundamentalmente dan cuenta de una identificación seria, rigurosa, de las deudas en materia de conectividad y acceso a dispositivos. Evidentemente, la coyuntura muestra la importancia fundamental que tienen en nuestro país políticas como Conectar Igualdad, que bueno, tuvo un tiempo de suspensión, pero que hoy es recuperada en el nuevo plan Juana Manso. En este marco, lo primero es reconocer el esfuerzo enorme que se está haciendo desde las políticas, desde las instituciones, desde la docencia, para sostener este momento, que de nuevo, eso configura garantía de derechos. Ahora bien, desde el punto de vista de la investigación, nos pasa algo de alguna manera inesperado, pero interesante. Aquello que definimos como objeto empieza a expandirse fundamentalmente porque lo que sucede, y este es un fenómeno de este momento, de este tiempo de pandemia, es que el rediseño de las prácticas como nunca antes está siendo debatido, discutido, acordado por colectivos, ya no por docentes en soledad, sino por configuraciones que tienen que ver con la multiplicidad de voces, con la diversidad. Y esto nos genera probablemente la mejor empiria que jamás hubiéramos pensado tener. Esto es interesante, los desafíos metodológicos son muchísimos, porque gran parte de lo que está sucediendo o no está siendo documentado o está siendo registrado de modos que son espontáneos, pero que no necesariamente están articulados bajo un diseño metodológico ordenado por preguntas. Por supuesto, tenemos que no solamente transitar este momento y hacerlo mirando que todos los chicos, todas las chicas, terminen el ciclo lectivo, que no perdamos a nadie por esta contingencia. Las alternativas que ofrecen los entornos tecnológicos para sostener tienen que ser exploradas, tienen que ser en este momento abrazadas desde el punto de vista de la práctica. ¿Por qué? Por la inclusión. Pero además, el tiempo por venir también es complejo. Nosotros empezamos esta investigación buscando prácticas que fueran rediseñadas, no por el valor del rediseño per se, sino porque fueran más inclusivas en el contexto de una sociedad que, como bien dice Saskia Sassen, es profundamente expulsiva. Claramente, esta pandemia va a profundizar la complejidad, a profundizar probablemente en los próximos años esa fuerza expulsiva. Y nosotros tenemos que poder, desde las construcciones que hacemos en esta investigación y por supuesto desde las prácticas, hacer esfuerzos para generar propuestas que sean contemporáneas, que comprendan lo que sucede, que no repitan viejos modelos y que con esa búsqueda fundamentalmente sostengan en el sistema, en esta complejidad, a todas y a todos y que hagan garantía del derecho a educar. Muchísimas gracias.